La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Candelaria hace ya unos años ha establecido dentro de los premios al arte 4 disciplinas artísticas bien diferenciadas, 2 de composición musical, 1 de pintura y otra de creación literaria. El caso de la creación literaria ya es la tercera edición y en el día de hoy se ha hecho entrega a Antonio González Croisier del primer premio de la tercera edición del certamen de creación literaria, incluido dentro de los premios al arte del Ayuntamiento de Candelaria. Aquí a Candelaria a recoger este premio primer premio al tercer certamen de creación literaria de Candelaria, y con la obra La sonrisa de Fernando, un relato corto que presenté a este ayuntamiento con la ilusión que hoy se hace real con este alegoría a un artesonado de la Basílica. Muy orgulloso de recibirlo, muy agradecido a este ayuntamiento por el honor que me conceden con este premio, que desde luego ayuda un montón a seguir pensando en escribir, que al fin y al cabo es lo que uno persigue.